¡Hey, Chabela! ¡Mira qué guapa estás, mi hermosa mujer! Ve, que ya viene y me siento muy halagado porque viene contigo. Va, vente, divina. Ven. Chabela, qué hermosa estás. Ve nada más. Que viene Pulcinera por allá por el camino y no debe de tardar en llegar. Así que hay que festejarle. ¡Festejarle a lo grande! ¡Pulcinera! ¡Viene mi vida! ¡Vamos, vente, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, vamos por acá! ¡Ahí viene ya! ¡Llegando Pulcinera! ¡Mira nada más, ahí viene! ¿Y eso qué quiere decir? ¡Papi!
¿Qué es eso? No me digas. ¿Eso? Está bien. Bien. Nada más debes de entender que la Chabela es una mujer muy, muy, muy sensible. Y ella se puede sentir por ese tipo de afectos y de cariños. No todos están acostumbrados a besuquearse aquí. Entonces, abusado, porque luego tiene además sus pelos que luego le anda aventando a todo mundo. Sí, así que llévatela con cuidado en México, porque en México no son las cosas como en Europa, ya como en Italia. Aquí todas las cosas son diferentes, ¿entenderás? Así es, mi querido amigo. Ven para acá, ven, vamos. Ven. ¡Acabas de dar en la cabeza!
Espérate. Se me hace que lo has matado. ¿Cómo que sí es cierto? ¡Velo! ¿Ya ves? Te lo dije. ¿Cómo que vamos a llevarlo al panteón? Ándale, vente. Ahora que se entere la chamera, vas a ver lo que te va a pasar, cuchinela. ¡Estás mal, cuchinela! ¡Aquí en México no puedes hacer eso! ¡Toda la gente toma venganza! ¡Tal vez en tu patria es una forma de ser! ¡Pero aquí los mexicanos hacemos de la vida y de la muerte un juego! ¡Y esto! ¡Esto no te lo va a tolerar la Chabela! ¡No! ¡Va! ¡Pero en fin! ¡Por favor! ¡Entiéndelo! Creo que no lo entendió, pero le voy a sacar un susto para que entienda. No le vayan a decir, pero lo voy a espantar como si fuera un fantasma. No le digan. ¡Digan que estoy aquí! ¡No sean pachitos, eh! ¡Sí! ¡Los colimotes son bien pachitos! Ha ha ha.
Thank you.
cómo. Mira, tú vas a meter la cabeza aquí y con este cordoncito, cuando tú la metas, yo le voy a jalar. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Thank you.
Me da gusto, hermano. Me da mucho gusto. ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Dicen en el pueblo que viene el mismito demonio por ti, Cuchinela! ¡Se enteraron de que acababas de echarte a la muerte mexicana y viene el demonio por ti! ¡Vente conmigo! ¡Vente! ¿Sabes? No fue suficiente con que te perdonara la Chabela. Ni los besos que la tuviste dar tampoco. ¿Qué crees perdón, que no te... Dios. Llevar al cementerio al camposanto este. Vete.
aprendido a ser mexicanos. Así que, amigo, por favor, Pulcinella, tal vez en tu patria sea diferente, pero aquí es México. Así que, regresa a tu patria y pronto te recibiremos con más gusto cuando hayamos acabado con todo esto. ¡Vete! Estamos por llegar. Y ahí, todo el mundo te va a despedir. ¡Vamos!